Hot Wheels, Battle for 5. ¡Aceleren! Hot Wheels, Battle for 5. Conduciendo el equipo. ¡A luchar! En la zona de batalla hay que sobrevivir. Sin repliegue, sin rendirse, a conducir. Battle for 5. Hot Wheels, Battle for 5. Hot Wheels, Battle for 5. Las fuerzas de la oscuridad son fuertes. Infunden miedo y terror. Pero los guerreros de la luz disipan el miedo, vencen el terror. Guerreros como Battle Force 5, comandados por Fred Wheeler, el carmesí, aplastaron a los Bandas. Destruyeron el ejército de Semeri, dejándolo a su propia suerte en la desolada llanura torboriana. Aprisionaron a Kratos y sus seguidores. Y encendieron las mentes perdidas de los Sentient Azules con los armazones de sus cuerpos. Restaurándolos. Con los Sentient Rojos libres de su hibernación, la guerra había acabado. La civilización Sentient había renacido. Alguna vez enemigos, los azules y los rojos vivieron en equilibrio, en paz, hasta ahora. Estamos bajo ataque. Necesito movies en la escena. Hay que cerrar esta sección. Acceso al portal denegado. Maestro Takeyasu, ¿cómo llegó aquí? ¿Dónde...? Carmesí. Buen trabajo. Soy portador de un urgente mensaje. Luego. Quiero asistencia médica. Enseguida. Bert. Tu padre. ¿Qué? ¿Papá? ¿Dónde está? Él encontró la... Encontró la metallave. ¿Metallave? ¡Oh!
debes escuchar el mensaje que contiene. Busca a tu padre. La oscuridad se esparce. La luz prevalecerá en la oscuridad. ¡Sentien! ¡Temono a la oscuridad! Reúnan al Consejo de los Cinco. Hemos enfrentado a Cromulax antes y hemos vencido a su horda, pero está subestimando a nuestro antiguo enemigo. Bert, lamento lo del maestro Takeyasu. Era un alma grandiosa y... Lo sé. Sage, esto es urgente. Como decía, nosotros ya lo habíamos exiliado. ¡Él es muy poderoso y no podemos...! ¡El consejo entra en sesión! Quiero saber quién está atacándonos y por qué. Es hora de que el carmesí lo sepa todo, Sage. Cromulax es el amo de los Carmordials. ¿Carmordials? Una antigua raza de gigantes malignos. Que además crearon a los Sentient. Aunque nosotros evolucionamos. Ellos siguieron primitivos. Tuvieron celos de nuestra evolución. De nuestro progreso. E intentaron destruirnos. Pero los Sentient rojos los enfrentamos y los echamos de aquí. Karmakaris, azules y rojos trabajaron juntos para vencer a los Carmordials. Con ayuda de los Pentaguerreros, pudimos exiliarlos fuera del multiverso. ¿Pentaguerreros? Los Pentaguerreros eran un grupo élite de defensores. Cinco seres con las mejores cualidades, tanto de azules como de rojos. Eran extraordinarios guerreros. Y ellos llevaron a los Carmordials al exilio fuera del multiverso. Ellos nos salvaron. Y sin sentido sacrificaron a muchos Sentient. Los Pentaguerreros no van a hacer falta. Ese es el pasado. Pero los Pentaguerreros no pudieron llevar a todos los Carmordials fuera del multiverso. Algunos se ocultaron, en hibernación, esperando que su amo los llamara a pelear de nuevo. Un Carmordial menor, oculto en este lado de la barrera, es responsable de la maldad que has visto hoy. La bomba de materia oscura que el agente de Cromulax detonó infectó la red de portales. Como un virus, está programada para abrir el último umbral que sella el multiverso, apartando el primordiverso. Faltan pocas horas para enfrentar la ira de Cromulax de nuevo. La ira no describe ni de cerca la amenaza que nos acecha. ¿Cómo detenemos la onda? No se puede. Las puertas se abrirán y Cromulax y sus hordas entrarán. Este podría ser el final. Nuestra única esperanza está en recuperar la metallave. ¿La metallave? Sí, la llave maestra que puede asegurar el umbral cuando está abierto. Se perdió durante la batalla final. En el lado del primordiverso. Aunque por suerte, alguien sabe dónde está. ¿Quién? Mi padre. Bert, espero que te llegue este mensaje. De hecho, estoy seguro de que lo tendrás, porque ese gran y poderoso maestro Takeyasu me prometió que te lo entregaría. Tranquilos, tranquilos. Queremos detener a Cromulax. Larga historia. Oye, Cromulax tiene un plan para abrir el umbral, regresar al multiverso y destruirlo todo. Me dirijo al primordiverso. Tomaré la llave y te la llevaré. No sé, desde aquí no se puede ir. Pero tengo una puerta secreta para entrar al primordiverso. Y es tan simple que ninguno de estos genios lo ha descubierto todavía. El resto del mensaje debió dañarse durante el... ¿Cómo estamos seguros de que está vivo? ¿Jack Wheeler? Sí lo está. ¿Tu padre tiene las coordenadas de la metallave? Y nosotros también. Debió codificarlas en el mensaje, de algún modo. Bert, debes buscar a tu padre y localizar la metallave. ¿Cómo se supone que el carmesí entrará al primordiverso? Descuida, Korosivash. Tengo un plan. El umbral, límite del multiverso. El umbral, límite del primordiverso. Reporta, Surax.
La onda de materia oscura corre hacia usted, maestro. Muy pronto llegará al umbral y lo abrirá. Voy a entrar e invadiré el multiverso. Llevaré el caos a los Sentient. Mi venganza será brutal. Llevaré a mis tropas al lado del multiverso en el umbral para detener a cualquier Sentient que intente bloquearlo. Dijiste tus tropas. Aunque solo unos pocos escapamos al exilio en el primordiverso, yo he reprogramado a unos Ark para creer en una antigua leyenda. ¿Creen que yo soy el código Alfa? Ellos harán cualquier cosa que les ordene. Lo que necesites, Bert, te apoyo. Gracias, Agura. Reúne al equipo y búscame en la pizzería. Yo les explicaré todo cuando llegue. No hay problema. Hogar dulce. Hogar. Zona de rayos. Multiverso. Saludos, Carmesí. ¡Rockus! Oye, para tu tamaño no haces mucho ruido. Tengo un mensaje de Sage. ¿Sage? Acabo de verla y... No quería que el Consejo supiera sobre esto. ¿Ah? Un Force 5 es un formidable equipo. Pero para vencer a los Carmordials, necesitarás a un miembro más. ¡Rockus! Si quieres unirte a Battle Force 5, solo dilo. Ok. Elixion, el último pentaguerrero. Pero los otros dijeron que... Los otros en el Consejo no confían en Elixion. Lo culpan de la destrucción de los otros pentaguerreros. ¿Dónde lo encuentro? Ya lo has encontrado. Y, por supuesto, él es... Elixion, ha sobrevivido al primor diverso. Conoce al enemigo. Debes convencerlo de unirse a ti, Carmesí. Si fracasas, será el final de todos. ¡Qué bien! ¡Elixion! ¡Vete de aquí, humano! Los Carmordials han vuelto. Entonces es el fin. No si logro evitarlo. Sage me envió. Dijo que eras un gran guerrero y que ayudarías a vencer a los Carmordials. Sage se equivocó. Ah, eso se nota. ¡Tú no entiendes nada! Créeme, humano. No conoces al enemigo que quieres enfrentar. Sé que lo debo intentar. No hay mucho tiempo, Elixion. Si no quieres ayudarme, lo haré sin ti. Si crees que puedes enfrentar a Cromulax solo, eres un tonto. No soy un tonto. Soy un Wheeler. Y no voy a estar solo. Teniente Comandante Esquina de Handler, tierra. Ataque los Cerebots con maxifotones. Tienen cerebro, pero nosotros tenemos valor. Sabes, extraño mucho a los chicos. Sobre todo a Zoom. ¡A un lado, plebeyos! Ah, el Stanford de siempre. De hecho, es imposible que un ser humano siga siendo el mismo. Los humanos cambian con frecuencia. Deben amarte en el centro de pruebas de Hot Wheels. ¡Deténganse ahora! ¡Van a exceso de velocidad! Lo siento, Sheriff Johnson, pero según mi velocímetro estamos dentro del límite. Y aunque lo excediéramos, no es contra la ley estando en el desierto. ¡Cactus! ¡Ahora! ¡No llegarás a ningún lado así! ¿Qué dijo el equipo del centro de pruebas de Hot Wheels de mi hidroacelerador prototipo? Quedaron impresionados. Tengo un video de la prueba. ¿Y yo puedo verlo? ¿Guardarías bien el secreto?
Yo no. Más bien sí. De una vez deberías publicarlo. ¿Y por qué Tess no me cuenta los secretos del centro de pruebas de Hot Wheels? Porque jamás has sabido un secreto que no hayas publicado en internet. Pues, claro. La luz prevalecerá en la oscuridad. Los Zen y yo sentimos su pérdida de energía en el templo. Lo lamento, Zoom. Gracias, Bert. Pero no lo lamentes por mí. Lamentalo por los Carmordials. Cromulax quiere destruir el multiverso. Es nuestra labor impedirlo. Este es el plan. Buscar la puerta secreta que mi padre usó, tomar la metallave y cerrar el umbral cuando la onda llegue. Primero debemos averiguar cómo entró tu papá al Primordiverso. Ok, esa es la parte del plan que hay que resolver. ¿Ideas? ¿Y qué tal transportarnos al umbral? Llegar, esperar a que se abra y luego entrar. Eso quisiera, Stanford. Pero desde que el multiverso se estabilizó, la red de portales se realineó. O sea que las zonas de batalla están conectadas entre sí como un gran sistema de autopistas. ¡Oigan! ¡Adoro la autopista! ¿Y quién iría? Todos nosotros. Otro beneficio de la nueva alineación. No hay límite de vehículos para una zona. Podemos ir todos juntos. Al volante, Battle Force. Tenemos un largo recorrido. Y ni idea de cómo llegar. ¡Ese plan sí me gusta! ¡A mí también! ¡Vámonos! Módulo 5, planeta de los Sentientes Azules. General Carmatares, ¿no es posible dejar a algunos guerreros para defender la ciudad? Los obreros Zarg serán suficientes. Comparto la inquietud de Sage, general. Debería dejar un escuadrón de guerreros. Me rehúso a debatir procedimientos militares básicos con Sentient Azules. Carmatares, se dirigirá a todos los concejales con respeto. Necesitamos a cada guerrero a nuestra disposición para resguardar el umbral. ¿O soy el único que recuerda lo poderoso que era Cromulax la última vez que lo enfrentamos? Ahora, si me disculpan, honorables miembros del Consejo, debo defender nuestra frontera. Selva Vandal, planeta Vandal. Esta zona de batalla me parece familiar. ¿Qué dijeron que era este lugar? Sherman, Tess, ¿ya encontraron la manera de llevarnos hacia el Primordiverso? Pues consideramos la teoría del puente de fotones. La teoría del electroplasma y la teoría Cortés-Molitov. O sea... ¡No tienen nada! ¡Yo tengo fe en ustedes! Un momento, creo que ya reconocí este lugar. ¡Odio este planeta! Tranquilo, Stanford. El portal está cerca. ¡A un lado! ¡La realeza va a pasar! El Stanford de siempre. ¡Entren todos! El extremo lejano, Primordiverso. Estos antiguos mapas no funcionan. No creo que la metallave sirva como un GPS interdimensional. ¡Wow! Ten cuidado. Zona de batalla del bosque oscuro, multiverso. Aceleren el paso, equipo. Hay varias zonas que atravesar si queremos llegar al fin del multiverso antes que la onda de materia oscura. Según mis cálculos, prácticamente es imposible recorrer esa distancia. ¿No puedes darle un enfoque positivo a las cosas de vez en cuando? ¿Y alentar el sentido de la falsa esperanza? Esa no es mi naturaleza. Entonces la misión ya no tiene caso. No, exactamente. Revisé el video de la grabación de tu padre, Bert. Hay una clave aquí, pero no he podido descifrarla aún. La tienes que descifrar ya, Sherman, antes de... ¡Destrúyalo! ¡Que eso pase! ¡Carmordials! Esto es grave. Agura, hermanos Cortés, fusiónense y usen el Smash Claw. ¡Aquí vamos, chicos! ¡Unidos! ¡Carmordials! ¡Sujétense bien! ¡Bert! ¡Hay
que evadir la lucha. ¡Son fuertes! ¡Sepárense ahora! ¡Tenemos compañía! ¡Váyanse! ¡Los cubriré para escapar! Pregunta, ¿quién es la tropa de un solo hombre? Ni idea, pero adoro su auto. ¡Vámonos ya! ¡Hay un portal al frente! Zona de batalla bajo cero. Multiverso. Gracias por unirte. ¿Por qué cambiaste de opinión? Mis razones son privadas. Muy bien. Battle Force 5, él es Elixion. Es el último pentaguerrero. Y nos ayudará a buscar la metallave. Muy buena idea. Reporte de daños. ¿Cuánto tiempo tiene? El bosque tiene fallas y muy graves. No podremos mantener este paso. Tenemos que parar y repararlo. ¡Tenemos compañía! ¡Ahí está el siguiente portal! Stanford, Tess, disparen a esa cresta de nieve. ¡Todos diríjanse al portal! ¡Ahí vienen! ¡Oh, no! ¡Bert, no logramos cruzarlo! ¡Resistan! ¡Vamos por ustedes! ¡Oh, avancen! ¡Háganlo! ¡La misión es más importante! ¿Qué? No los voy a abandonar. ¡Los demás entren al portal! ¡Yo volveré! Carmesí, debes continuar avanzando. Si tu misión fracasa, todo el multiverso estará perdido. Elixion tiene razón, Bert. ¡Ay, continúa! Sherman, Spinner, lo lamento. ¡Deténganlo! ¡Oh! ¡Mira! ¿Zemerik? Zona de batalla de reactores. Multiverso. Sé que la decisión de dejar a tus amigos atrás no fue sencilla. ¿Y esto lo sabes por...? Durante la guerra con los Carmordials, yo enfrenté una situación similar a la tuya. Tenía la metallave y veníamos de regreso hacia el multiverso. Pero mis hermanos y un gran escuadrón de Sentient Rojos fueron interceptados por los Carmordials. El tiempo era esencial y tuve que tomar la decisión. Podía volver atrás y salvar a mis hermanos. O podía abandonarlos para sellar el umbral y salvar el multiverso. ¡Elixion! ¡Cierra el umbral antes de que sea tarde! ¡Yo cerraré de este lado con la metallave! ¡Esto no debe caer en manos de Cromlax! ¡Ve y ocúltate! Solo yo sobreviví. Algunos celebraron mi decisión, pero muchos me consideraron un cobarde por sacrificar a mis hermanos y a los otros Sentient. Aún me acecha hasta ahora. La luz prevalecerá en la oscuridad. La luz prevalecerá en la oscuridad. ¡Eso es! El maestro me dejó un mensaje. ¡Vamos a la zona oscura! Teóricamente, sí, funcionaría. Si vamos a la zona de la planta de energía, podríamos cruzar... y viajar a la zona oscura para pasar bajo la barrera y aparecer al otro lado. Es algo que mi padre intentaría. ¡Hagámoslo! Zona de batalla agreste. Multiverso. ¡Ay! ¿Qué pasa, amigo? ¿No nos recuerdas, viejo? Solo conozco el código Alfa. Es inútil, hermano. Formatearon a Zemerik. ¡Silencio! Debo contactar a Cromulas. ¿Eh? ¿Mm? A ver, Zemerik. ¿Recuerdas nuestro saludo? Arriba, luego con los nudillos, serpiente. Y luego...
casa. ¡Eso es! ¡Tú puedes! ¡Ya lo tienes! ¡Zora será un falso profeta! ¡Todo sígame ahora! ¡Sí, hermano! ¡Has vuelto! Pero te ves algo maligno, solo por tus ojos. Zona oscura. ¡Llegamos! Bien hecho, Tess. Sí, así es. Disculpa, gracias. Estoy buscando rastros del sistema de combustión de tu padre para poder tener... ¡Ahórratelo! Huellas de ruedas. Estuvo aquí. Bienvenidos a la zona oscura, amigos. ¡Esto no es tan difícil! ¿Qué? Yo no estaría tan seguro. Reglas del juego. No toquen ni sean heridos por los jinetes oscuros. Son restos de conductores que no salieron de aquí. Si los quieren, seguro serán de ellos. ¿Qué le sucede a Elixion? ¡Sujétense! Mi armazón fue dañado. ¡Fuga de materia roja! Amigo... Chicos, hay una dificultad. ¿Qué clase de dificultad? Elixion es un híbrido de sentient azul y rojo. Y los rojos no combinan para nada con esta zona. Eso implica que si tiene una herida... ¡Es una bomba de tiempo! Oye, ¿y si hace boom? ¡Se lleva el multiverso con él! Mira esto. ¿Reconoces esta zona de batalla? No. ¿Qué? Voy atrás siempre. La de la planta de energía. Y esto, mira. Eso está de cabeza. ¿Y al revés? No está de cabeza. Es un mapa de la zona oscura. ¿La zona oscura? Una imagen reflejada que existe bajo el multiverso. En teoría, se debe poder viajar por la zona oscura y salir casi en cualquier coordenada que uno quiera. ¿Hasta en el primordiverso? ¿Conocen un camino al primordiverso? ¡Así es! Hay que cruzar el multiverso usando la zona oscura del pasaje secreto para ir a Cromulax. Mi hermano es un genio, ¿no crees? ¡Ay, ay, no! Se supone que era un secreto. Lo siento, hermano. ¿Puedo pedirte que lo olvides? ¿Cuánto falta para sacar a Elixion de aquí? Según mis cálculos, unos segundos. ¡Resiste, Elixion! ¡Ya casi! ¡Ahí! ¡El portal de salida! ¡Aceleren, equipo! ¡A fondo! ¡Excelente! ¡Lujo! La llanura, primordiverso. Este lugar me deja sin aliento. Elixion, tu herida. Sano con rapidez. ¡Asombroso! De acuerdo, continuemos. ¡Sigan las huellas! El umbral, límite del multiverso. Concentren todo el fuego en la puerta principal. Si resiste la puerta, resistirá el multiverso. ¿Qué encontraste, Agura? Tu padre estuvo aquí y él tiene la metallave. Miren, otras huellas. Fue perseguido por Carmordials. Sigámoslas. Zona oscura. Están destruyendo mi tropa. ¿Cuánto falta para el total de salida? ¡Está adelante! Límite del primordial. Cromulax espera que la onda de materia oscura pase y abrirá el umbral. ¡Sherman y Spinner! ¡Oye, Sherman! Te cuento un secreto, ¿sí? No sé.
La última vez que revelaste un secreto. ¡Terminamos aquí! ¡Entre un ejército maligno! ¡Silencio, prisioneros! Ah, lo tomaré como un no. Hacía mucho tiempo que no recibía visitas. ¡Utrax! ¿Quieres que los destruya, amo? Aún no. ¡Lord Cromulax! Puedo entrar al sistema de comunicación del Buster. Yo soy Severik, gobernante supremo del Imperio Sark. ¿Cómo llegaron aquí? Solo busco seguridad. Sé que quieres vengarte de los Sentient y destruir su civilización. Solo te pido que me dejes una pequeña parte para reconstruir la mía. Te propongo un intercambio. ¿Qué? ¿Qué recibiría en ese caso? La ubicación de la metallave. No la tienen. La metallave se perdió hace siglos. Estos humanos la estaban buscando. Está en el primordiverso. La metallave no me sirve ahora. ¿Cómo llegaron al primordiverso? La zona oscura. ¿La qué? Un eco en el multiverso. ¡Oh! ¡Oye, oye, oye! Aún mantiene conexiones con el primordiverso. ¡Utrax! Cambio de planes. Todo el ejército Sentient está esperando detrás del umbral, dejando Modulon 5 indefenso y vulnerable. ¡Garmordials al portal! La llanura, primordiverso. ¡Estoy perdido! Ah, tengo la metallave. ¿Pero cómo salgo de este lugar? Sabía que vendrías, hijo. ¿Qué está pasando? ¿A dónde van? Cromulax ya no está esperando la onda de materia negra. Cromulax entrará a la zona oscura. ¡Esparzan mi oscuridad en el corazón del multiverso! Usará la zona oscura para transportarse a la ciudad capital Sentient. Significa que cuando el umbral se abra, el general Carmacaris estará en el lugar equivocado. Módulo 5, planeta de los Sentient Azules. Faltan minutos para que la onda de materia oscura llegue allá. General Carmacaris, ¿puede oírme? Adelante, Sage. La oscuridad está por descender. Se lo aseguro. Eso no extinguirá la luz que resplandece en nuestro interior. ¡Que la luz derrote a la oscuridad! ¡Que la luz derrote a la oscuridad! ¡Que la luz derrote a la oscuridad! El umbral. Tendremos del muy poco tiempo cuando la puerta se abra para advertirle a los Sentient sobre la trampa. No entendí tu idea. Gracias. Creí que yo era el único. ¿En serio? Todos saben que el tiempo es diferente en la zona oscura. La última vez que Perth y Zoom entraron a esa zona, sus vehículos registraron que estuvieron ahí 14.8 minutos. Pero según nuestros vehículos en el multiverso, solo se habían ido 3.7 segundos. ¿Me lo explicas con manzanas? Así que si Cromulax recorre la zona en una hora, él saldrá del portal 15 segundos después de que la puerta se abra. Hay que advertirles a Carmacaris y a Sage. Comunicarse con el multiverso es imposible desde el primordiverso. Yo iré. Soy el único que puede llegar allá para cuando la puerta se abra. Suerte, Zoom. Los demás debemos seguir a Cromulax hacia la zona oscura y tratar de frenarlo. Y rescatar a Sherman y a Spinner. Esa es la idea. Claro, Bert. Este es el mejor momento para crear un gran plan. ¿Están perdidos? Oigan,
¿Buscan esto? ¡Papá! ¡Guau! Wow, buen trabajo, Bert. Estoy impresionado. ¡Vayamos al portal! El umbral, límite del multiverso. Tengan listos los misiles. ¡Pelearemos juntos! ¡Y caeremos juntos! ¡Que la luz resplandezca para siempre! General Karnakaris, ¿qué está pasando? No estoy seguro. Estén atentos. ¡Oye, oye! ¡Soy un aliado! Debemos regresar a la capital Sentient en el planeta azul. Los Carmordials entraron a la zona oscura. Tal vez ya llegaron a la ciudad. Zona oscura. ¡Brutarax! Hubo otra explosión en el camino, amor. No importa, casi llegamos a las coordenadas. La Horda se reagrupará en el siguiente camino accesible. ¿Qué está causando las explosiones? Creo que el camino al frente fue destruido otra vez. Cromulax deberá tomar otro desvío. Será mejor prepararnos para un rescate. Ahora vayan por el costado al Tangler. Spinner y Sherman salieron, pero ¿qué es lo que está haciendo Agura? Sé de alguien a quien esto le hace falta. ¿Y quién sería ese alguien? Dime lo que sabes. Dime lo que sabes. Mi nombre es Agura Evadan. Soy la oficial de operaciones especiales de Baron. ¡Rómulas! ¿Eh? ¡Elixion! He esperado mucho tiempo para destruirte. Voy a pulverizarte como pulvericé a tus hermanos. ¡Oh, oh! ¡Hasta luego! ¿Te llevo? Sí. ¡Bien hecho, equipo! ¡Fuego! ¡Emboscada! ¡El portal al multiverso está abierto! ¡Carmordials! ¡Lleven la oscuridad a los Sentient! ¡Ataque! Escuchen, eviten que los Carmordials lleguen a ese portal. Hecho, Bert. ¡Sherman y Spinner!
entiendes? ¡Por eso! ¡Tengo! ¡Relájate, abuela! ¡Hay Carmordial siguiéndome! ¡Va directo al portal! ¡Excelente! ¡Carmesí! Hay un gran número de Carmordials recorriendo un camino libre hacia el portal. Las tropas Sentient no podrán detener a tantos. ¡Zoom! ¡Repliégate! ¿Eh? ¡Elixion! ¡Lo haremos! ¡Cañones de tiro activados! ¡Unidos! ¡Al ataque! ¡Elixion! ¿Listo para el impulso? ¡Arma Furé! ¿Están todos? No. ¡Nos faltan Sherman y Spinner! ¡No cierren! ¡Ya vamos! ¡Allá vamos! ¿Podrán lograrlo? Lleva a tu equipo al portal, Carmesí. Yo detendré a Cromlax. Trato hecho. Sella el portal con la metallave, separando la zona oscura del multiverso. Cromlax destruyó a mis hermanos. Finalmente llegó la hora de vengarlos y de alcanzarlos. Pues, te hará falta esto. Cromulax los tenía. Estarán mucho mejor con la familia. No tengo idea de qué decir. Ni lo menciones. Sí, solo salva el multiverso. Escuchen, equipo. Salgamos de aquí ahora. ¡Retirada! ¡Carmacaris! ¡Retrocedan! Me quedaré y defenderé a Elixion. Gracias, general, pero no voy a requerir de su ayuda. ¡Mira! Bienvenidos, hermanos. ¿Qué no era uno solo hace un momento? ¡Que la luz supere a la oscuridad! Sí, la luz superará a la oscuridad. Nos volvemos a ver. ¡Unidos y a la ave! ¡Ciérralo, papá! Su valentía ayudó a vencer un mal ancestral para que podamos vivir en paz. Y fue un honor trabajar como líder del Consejo de los Cinco. Pero me voy a retirar. Quiero pasar un tiempo con mi familia. Y para reemplazarme, nomino a Carmacaris como nuevo líder del Consejo de los Cinco. Yo apoyo esa moción. Estaré. Muy honrado, Carmesí. ¡Que la luz supere a la
¡Oscuridad! ¿Y qué tal si vamos con Zeke a comer un buen pie de manzana? Excelente idea. Llanura Torboriana, planeta Zar. Lord Senerik. Zorg, tenemos mucho trabajo que hacer. Hot Wheels, Battle for 5. Dedicado a la memoria de Dan Weldon.